この手で世界一の座をつかむんだ。俺がトータルフットボールの司令塔だ。俺がオランダ守りの要だぜ。Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo más de Captain Tsubasa Dream Team. Tenemos noticias, un par llegaron los holandeses, pero además otras cosillas por ahí vamos a ver de volada. Tenemos 9 de diciembre, caramba, estamos en diciembre, Dream Team Cup, caray. Está interesante este concepto, bastante interesante. Ahorita lo vamos a ver directamente, porque aquí, pues, mucho texto, demasiado texto. Entonces, muy bien. Tienen que pensar bien aquí, en hacer el equipo. Tienen que pensarlo bien. Está interesante la situación. Tenemos también el revival del Time Attack. Muy bien, con Shoshunko. Perfecto. Y la tienda se actualizó, carambas. La tienda del evento se actualizó. Entonces ahorita también la vamos a ver. Por parte del Time Attack me parece que todo es lo mismo de siempre. No hay nada nuevo. Muy bien. Entonces acá tenemos la Dream Team Cup, carambas. Si le damos clic, son nada más 12 partidos. Son 12 partidos. Si vamos a la recompensa, no hay nada fuera del ordinario, realmente. Muy bien. Muy bien. Y pues son los premios de siempre, ¿no? Y si nos vamos al ranking y también a los premios del ranking, pues 20 Dream Balls, 15 Dream Balls. Lo mismo de siempre, no hay ninguna técnica el día de hoy, carambas. Y si podemos ver, 12 partidos, 11 victorias, caray. Entonces, 8 partidos, 8 victorias. No están jugando todos sus partidos, ¿eh? No sé por qué, está raro. Pero me parece que debe ser por esta razón, carambas. A la hora de crear el equipo, le podemos dar aquí en Usable Players. Y todos estos jugadores son los que van a poder utilizar. Son desde Next Dream, jugadores de ruleta regular. No sé qué tan bueno o malo sea esto, caray. Me parece que debieron haber empezado con los primeros que hubo. Antes de empezar con todos estos muchachos, carambas. Que obviamente hay muchos aquí que están muy desactualizados. Como lo es Haaland. Genso no tiene nada que hacer ahí. Müller no tiene nada que hacer ahí. Pierre no tiene nada que hacer ahí. Digo, si vas a utilizar uno de los dos, ¿a cuál vas a utilizar, carambas? Entonces, todos son en BB4 y cada uno tiene sus técnicas al máximo, carambas. En ese 99. Entonces tengan en cuenta eso. Todos. ¿Qué técnica le van a poner a los jugadores que no tienen? Bueno. Todos tienen técnicas al S99. No hay pretexto de que si eres bueno o eres malo, si eres manco o no. Más bien, de hecho, ese es el pretexto, carambas. Si eres manco o no. ¿Qué tan bueno eres creando equipos, carambas? ¿Qué tan bueno eres jugando con los equipos que creas? Increíble que esté este Miguelito, no esté el Miguelito, el otro Dreamfest. Están los dos Tachibanas, Aguas. Uf. Si le damos clic a los más populares, pues Napoleón es el primer lugar. Increíblemente Miguelito está acá abajo. Levin funciona solamente con los suecos, recuerden eso. Van a funcionar las Team Skills, recuerden eso. Vean nada más, ¿eh? Me parece que esto es correcto, son los mejores delanteros. Digo, estos dos simplemente les das el balón dentro del área y le meten gol a cualquier portero, me parece. El detalle es que con estos dos también pueden crear juego y demás. Los AMs, obviamente los Chance Makers. Bueno, Chance Maker. Ahí no está el Chance Maker, creo que estaba Miguelito por ahí. No, estos son AMs, no son DMs. Pues obviamente Misaki. Increíblemente es un mexicano. ¿Por qué? Hay que analizar bien eso, ¿eh? DMs, obviamente el mejor es Miguelito.
este Rising Sun, deberían de... Todos deberían de traer a este muchacho, a Kaltz. Leon Dick, que acaba de salir. El mejor portero, sí me parece que es Ken Wakachimachu. Salinas no tanto, Salinas... No sé, Salinas, Espadas. No sé por qué. Müller es bastante bueno, obviamente con lo de balón alto, que nada más es débil ante balón alto. Muy bueno. Revisen bien a la hora de crear su equipo. Pues bueno, ahí lo tienen. Ahí también pueden probar a los nuevos jugadores, a los tres nuevos jugadores, caramba. Seis nuevos jugadores, de hecho, entonces. Esa es la Dream Team Cup, caramba. Se ve interesante. Todavía no armo mi equipo, pero pues lo vamos a hacer. Dream Championship, caramba. Empieza el día de hoy, o empieza más bien el día de mañana, a las 0 horas. Al menos para mi hora es a las 0 horas. Empieza. Entonces, pequeño detalle, en vivo les comenté de que iba a tener el evento de mi sobrina, carambas, y no iba a poder transmitir eso pensando que era a las 3 de la tarde. La copa, carambas. Realmente no, es a las 12 horas, a las 0000 horas del día de mañana. Es hoy a medianoche para mí, la primera parte. La segunda parte es lo mismo, pero el domingo, carambas. Entonces el domingo a las 0000 horas, carambas. El detalle es que entonces a ese no voy a poder hacer esa transmisión en vivo. Entonces ni modo, nos vamos a quedar sin una. Estamos de vuelta, entonces no voy a poder transmitir lo que sería la segunda parte. Entonces no sé si deba de transmitir la primera de todas formas. Entonces la segunda parte es la que no voy a poder transmitir y son las finales. Entonces lo lamento mucho, carambas, lo lamento mucho. Y por último tenemos el banner holandés, no es cierto, eso no es lo último. Tenemos el banner holandés. Y ya, muy bien. Y las Dream Balls, la tienda de Dream Balls. Muy bien, ahorita la vamos a ver. Y los problemas, ahora sí. Ricardo Espadas, tenía un efecto especial que estaba faltando. Bueno. Hay problemas en obtener un partido en la Dream Team Cup, ya se... arregló a una Dream Ball, muy bien. Si ganaste un partido en la Dream Cup por desconexión y podías aplicar el resultado, las recompensas no iban a tu cajita. Muy bien. Algunos NPCs en el Charlie Road añadidos a las 4 de la tarde del 30 de noviembre tenían múltiples habilidades con el mismo nombre y rango. Este problema ha sido resuelto. Muy bien. Muy bien, no hay nada nuevo, solamente... la Dream Ball de acá, de este lado, que pide disculpas. Si nos vamos a la tienda, se actualizó la tienda del evento, carambas. De este lado. Qué bueno que seguí farmeando, la verdad. Puedo comprar esto de volada. ¡Uy! ¿8 tickets? ¡Nice! Muy bien. Medallas para los... Los IDES, por así decirlo. Muy bien. Balones se actualizaron también. Y una vez, aquí sí podemos empezar a especular, carambas. Me parece, podemos especular un poquito. Porque estuvimos especulando la vez pasada de que todos estos ya salieron. Todos estos jugadores ya salieron. Pues, excepto por ahí falta algunos, me parece. Que lo que fue Reymar, Senaldo, Santana. O quizás se los pusieron por el bando brasileño que... completo que salió, caramba. Pero falta Roman Bacus, falta Hugo Ramírez. Falta por ahí Thoram, me parece que estaba también por ahí Thoram. Entonces, de este lado también Fago. Pues. Pero ahora las especulaciones van más allá, porque... ahorita vamos a ver por lo del banner holandés. Hyuga y Nita faltan, obviamente, Sawada, Urabe, Sano, Sorimachi, Jito, Furukawa, Nakanishi, Igawa, Kisugi, Soga, Yumikura, Kishida, Yamada, Morisaki, Gerd Kaiser, Lensemling, Doleman, Crawford, Kulisman y Leon Dick ya salieron. Payol, Cayucias, Xavi, Mbappa, Canavaro y... bueno, no son demasiados, cara, como para intentar especular, carambas. Vulcan, Shoshunko, Cha Inchan, pues obviamente Cha Inchan llegó hasta octavos de final.
Digo, ni México llegó a octavas de final, no sé qué es aquí México, pero bueno. Y pues bueno, ahí están todos los jugadores y tres jugadores nuevos de cofre que ahorita los vamos a ver. Me parece que eso sería todo por parte de las noticias. Eugene ya no está con nosotros, carambas. Aparentemente solamente aguanta 100 quacks. ¿Cuántos son quacks? ¿Cuántos quacks aguantó este Francis? Ya no me acuerdo, carambas. Muy bien. Aguantó como un año, ¿no? Un año Francis. Francis, Eugene. En K-Laugh, algo así, carambas. Pero bueno, ni modo. Sabía que no iba a resistir mucho, la verdad. Pero bueno. Vámonos con los... con el banner holandés, ahora sí. Como siempre empezamos con los jugadores de cofre. Lo estaba viendo a las 3 de la mañana más o menos y no más. Gerd Kaiser. Está bastante duro Gerd Kaiser. Me parece que es mi favorito, ¿eh? Tiene muy buenos números. De hecho, denme un segundo. Voy a sacar la calculadora. Y ya se nos hizo costumbre aquí de este lado. Tiene mal físico, pero tiene muy buen ataque, ¿eh? La verdad, está muy bien en el ataque. La defensa cojea bastante también. Pero tiene Insane Master, lo cual le da esa pequeña ventaja de aquí. Aquí la verdad está bastante bien en estos números, ¿eh? Con Insane Master del 20% trae la pared, el fútbol total. Tiene el Orange Team Tackle y el Bright Dribble. Muy bien. Le falta el tiro, aguas. 3.5 verdes y 4.5. En total sería 8% virtualmente de Bond, carambas. Drible por 3. Mata defensas y porteros más 20% y 15% de mates también. Entonces, si ponemos ese 37.784, lo multiplicamos por 1.2, llega hasta 45.340 en el ataque, caray. Si le ponemos el 11.604 multiplicado por 1.2, que es el ataque, el tiro, que es lo que normalmente nos interesa, llega a 13.924. 13.924. Obviamente lo vamos a comparar con su contraparte del banner de Next Dream, el cual sería este muchacho. No lo vamos a comparar con nadie más. Y vean nada más. Vean nada más. Están muy, muy parejos. La diferencia, obviamente, es que tiene la zona del 20%. 30%, carambas. Entonces, este muchacho, en lugar de llegar a 13.924, llega a 11.752. Lo multiplicamos por 1.3, llega a 15.277, carambas. Entonces, técnicamente, sí, este es más fuerte. Técnica, y obviamente por la potencia, caramba, que todavía se suma extra eso. Es más fuerte este Gerd Kaiser, pero obviamente este Gerd Kaiser era Next Dream, es de Banner. Este muchacho te lo están regalando, caramba, y llega poquito menos que el Kaiser rojo, ¿eh? Entonces, la verdad está bien. Obviamente hay que pasarle el tiro rojo. Tienen un Kaiser extra, ahí el detalle. De lo contrario, este muchacho pues no va a servir. Pero es bastante bueno, me gustó bastante. Tenemos también al joven Lensenblink. El jovenazo. Igual, lo mismo. 15.154 y 10.602 en la potencia. Está bastante, bastante bien este muchacho, ¿eh? Muy, muy bien. Trae el Technical Compact Shot. El tiro que ya es como el balazo. El balazo, bueno, ¿cómo se llama? El genérico. El tiro genérico. Y lo peor de todo es que si falla dos tiros, se eleva al 30% más su tiro. No la potencia, su tiro. Entonces, si le ponemos aquí 15.154 por 1.3, 19.700, carambas. Más a ojo de buen cubero, 5.301. Más 5.301, que es la potencia dividida entre 2, 25.000. Por... No voy a poner el 4.8, vamos a quitarle la técnica de este muchacho, que es la volea, por 5.1. 127.000, caramas. Ya sabemos que los que están entre 115 y 125 son muy buenos. Pasando los 125, son unas bestias, carambas. Y este muchacho llega a esos números. Este muchacho, ya para, lo digo porque ya no tiene más
Ya no tiene más ¿cómo se llama? Booster. Y siempre recibe balón 80% de veces que se active, carambas. Tiene tenacidad, mata defensas 30%, carambas. Y un muy buen bond del 2%, del 5%. Del 2%, what the fuck. O sea, puede armar juego, puede hacer todo, carambas. Tiene pared, tiene drible, bueno, tiene la fútbol total, ¿no? Que es... Necesitas a todos los holandeses, pero... De este tamaño, de este calibre son los holandeses. Pues sí vale la pena tenerlos, ¿eh? Créanme. Al menos a los de Koff. Al menos a este, ¿eh? Gerd Kaiser ahí por ahí yo creo que utilizaría mejor al Next Dream, me parece. Está bastante fuerte si lo comparamos obviamente con su contraparte. De este lado tenemos a... Obviamente... Jovan. El joven. El Ensemblink. El rojo se queda muy atrás. Pero tengan en cuenta que este se bustea 25%, ¿eh? Aguas. Aguas. Entonces llega a 127.000 el rojo. Vamos a ver a cuánto llegas tú. Tiene 25% este. Voy a poner el 27% porque este es holandés, es 2% directo, ¿eh? Este también es ventaja, ¿eh? Voy a ponerle más 27%. Entonces sería 9146 por 1.27 entre 2. 5807. Guarden ese número. 11874 por 1.27 más 5000. ¿Qué dije? 5807. Esto nos da un total de 20.886 multiplicado por 5.1, 106.000, carambas. 106.000 contra 127.000. Definitivamente el de cofre es mejor que este, pero recuerden que tiene que fallar dos tiros. Para entonces, muy probablemente ya se le haya consumido la estamina. Detalles. Muy buena, una idea medio inteligente podría ser conseguir el tiro de... ¿Me parece que tiene el balazo este muchacho? No lo tiene. ¿Tú lo tienes? No lo tiene. ¿Tú lo tienes? Ahí está. Precise shot. Ponerle este tiro... Asegurarte que no haya autobloqueadores y tirar con este, pues dentro del área, lo que sea, y son 180 de estamina, caramba. Haces dos veces ese y después el Technical Compact Shot. No necesitarías la volea. Y listo, caramba. Muy, muy buen tiro. Hans Dolleman me parece que es el más malito de los tres de cofre. Digo, no se compara. Si lo ponemos con los porteros que tienen puño. Además, vamos a poner a Gino, que es de los mejorcitos ahorita. Pongamos a Ricardo. No, mejor no. A Kemo Kachimachu. Y a... Creo que sí, a este... Ricardo Espadas, que sería lo que vimos al principio, ¿no? Los mejores. Muy bien. Si ponemos a Gino, pues Gino le gana. Más el Rising Sun, carambas. Obviamente le gana. No sabemos la pasiva todavía de este Hans Dolleman, pero vean las estadísticas. Es el peor de los cuatro. Ahora, Safety Zone 25%. Ah, carambas, no, pues ahí ya cambia la cosa, carambas. Ahí sí está bastante bien. El detalle es lo único que tiene. No bustea nada más. Pues dentro del área... Adiós al muchacho. Adiós. Ni modo por Dolleman. Es el más malito, la verdad. Si tienen al otro, al viejito. De hecho, sí, debí haber puesto a Dolleman, el anterior. ¿Dónde estás, Dolleman? ¿Qué estás? Pues sí le ganan en velocidad y en técnica, pero ese mata 20%. Más 15% mata a tiros rasos. Se puede ver en Dolleman, créanme. Se puede ver. Ahí están los tres de cofre, carambas. Vámonos con los del banner.
Crawford, Coolisman y Leon Dick, carambas. Muy bien. Vean a este Crawford nada más, qué bonito. 12.137, es de Rising Sun, ¿eh? Es de Rising Sun estos muchachos. Tengan en cuenta eso, son Rising Sun. 9.203, no sé, como que está medio papita el muchacho. Pero luego tenemos aquí 20% más por nada más 3 jugadores. Las Team Skills ya saben cuáles son, muy bien. Entonces 20% a esto, vamos a ponerle 34.564 por 1.2. 41.000 llega en el ataque. Muy bien, muy bien. En el físico es donde queda de ver bastante, la verdad. Tiene el Gallant Step, una intercepción por fin para Crawford de 4.55. Dynamic Sliding Tackle, muy bien. ¿Y el Twin Windmill? ¿Dónde estás, Stygian? ¿Dónde está escondiendo? ¿Se está escondiendo en el Dream Collection? Es por eso que les dije que en la tienda hace rato, que podríamos especular que gracias a este tiro que viene aquí con este Crawford, podríamos esperar otro Stygian Dream Collection. No sé, no me gusta, caramba. Son muchos Stygian Dream Collection, me parece. El bond del 5% mejora las técnicas especiales de un compañero holandés. Más 5%. Mataporteros 12%. Entonces, a ver, vamos a ver. 11,489 por 1.32. Porque es 20 de este lado. Y 12 de este. Sí, 1.32. 15.000 en el tiro, 15.000 en el tiro, nada mal. Nada mal. Bloquea dos técnicas especiales, 60% de que se active. Y el precio de una pelea confundida. De una. Sí. Menos 7%. A las stats no me gusta, nada más. Pero al ser delantero, no va a molestar tanto. Ya que normalmente esto lo tienen los defensas. Y pues, si un delantero se lleva un defensa, te la quitas con un autopase y listo, ¿no? Esto no te lo vas a quitar tan fácil con un medio, la verdad. Entonces, pero 7%, es algo. Muy bien. Obviamente le falta tiro a este muchacho, le falta pase, le falta la pared. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Si lo comparamos con los últimos Crawfords que han salido, vamos a ver. Este salió medio defectuoso por el tiro, por lo de que tiene que tirar varias veces. Y el Fest tiene full body stand, tiene salud. Hay que quitarle el tiro a este muchacho. 510 también tiene, ¿no? Me parece. También tiene 510. Me habían puesto el fake move shot, la verdad. O el proven ace. Pero bueno, tienen que matar al Fez para ponerle un tiro solitario, carambas. Sí, la verdad que fue un experimento este muchacho y creo que fue un experimento fallido, la verdad. Bueno. Ahí está Crawford. Vamos a ver a este Coolisman. Me parece que Coolisman es el que más me gustó, ¿eh? Coolisman con 13.000 en el drible, 12.000 en el pase, AMDM, muy bien, muy buenas stats. El físico queda de ver en la velocidad, pero no está tan mal en la potencia y en la técnica. Pero la potencia, pues no, debería ser al revés, ¿no? La velocidad acá, en lugar de potencia, pero bueno. 11.200 de tiro, también puede tirar el muchacho, ¿eh? No te va a meter goles, pero en un rebote o algo por el estilo, así a la desesperada. Mata medios. Todos los medios ofensivos y defensivos 15%. Nada mal, trae intercepción, trae pase, trae barrida, trae pared. Le falta el drible nada más. 5% de bond. Inspira a los holandeses. Después de que ganas. Las paredes más 30% para los compañeros holandeses. Auto intercepción del 70%. Y bloquea una habilidad especial del oponente. Muy bien este Coolisman. La verdad es el que más me gustó de los tres. Y estuve pensando aquí con el Chester del Dream Collection. Que te da 5% más este 5%.
Y es 10%, a un holandés. Primero será. Ay, estaba pensando en Tigerbrand, carambas. Pero Tigerbrand nada más bustea a alemanes. Dice, no, bueno, andas mandando pases entre Tigerbrand, Chester y Kulisman. Y ya tienes un 15-17% por ahí, Extra, wow, es bastante. Entonces, no, esto no funciona así. Desafortunadamente, el pase tiene que ser directamente al jugador. Entonces, o le das una chilena buena a este... A este Crawford. O el pase a Jovan Lensenbling. La volea al de cofre. Tendría 10% tomando en cuenta Chester, queremos. Pero bueno. Ahí cada quien sabe hacer sus jugadas, ¿no? Muy bueno este Ruud Kulisman. Si lo ponemos en su contraparte de Kulisman rojo. Va a quedar más abajo el rojo. Pero es porque tiene Inside Master este muchacho. Sí, muy abajo. Por el Inside Master, más que nada. Si tienen a este muchacho, me parece que le pueden robar el Double Step Dribble. Muy bien. Además tiene las técnicas especiales. No está tan mal. No están tan mal, los dos. Créanme. Muy bien. Pero el otro puede tirar. Aunque no sé si tenga tiro. Creo que no tiene tiro. No recuerdo, la verdad. Muy bien, Kulisman. Y por último tenemos al buen Leon Dieck. 10.000 en el dribble, 10.000 en el pase, lo que debe tener todo defensor, carambas, ni más ni menos. 11.500 en la barrida, bloqueo e intercepción. Y 11.000 en la potencia, y queda de ver bastante en la velocidad y en la técnica, carambas. Ay, también medio feo este muchacho, pero como les dije, esta es la mejor pasiva para los defensas, 20%. Entonces, calculadora, ayúdame de nuevo. 35.266 por 1 punto, ¿qué era? 2. 42.000. Y siempre se va a activar. Está muy difícil que se enfrente contra DMs este muchacho. Es muy difícil que se enfrente contra defensas y DMs. Y menos contra porteros, queramos. Entonces está bastante, bastante bien este Leon Dieck. 42.300. Que siempre va a tener 42.300. Entonces está bastante bien, 4% de bond y 4% de escudo. Virtualmente 8%. Bastante bien. Y holandeses más 3%. Está bastante rudo. Autobloqueo y autointercepción del 70%. Y le cuesta 20% menos de estamina a Brian. A Brian. Este muchacho viene a ayudar a Brian. Muy bien, trae las tres técnicas: barrida, bloqueo e intercepción. Nada más le falta el drible. Está bastante bien, Es más probable de que veamos a este Leon Dieck a que veamos a Crawford. A Crawford dudo mucho que lo veamos, la verdad. Yo creo que si lo tienen lo van a meter un 40% de las veces. Y si lo tienen van a tener que meter a todos los holandeses. Ahí el detalle. Entonces va a ser una división difícil. Eso sería todo por parte del día de hoy, carambas. Me parece que sí. Lamento no poder transmitir la Dream Championship en esta ocasión. Pero pues la familia es la familia, ¿no? Entonces, especialmente la niña, caramba, Sofía, que viene y lo pide directamente. Ustedes que hubieran hecho. Muchas gracias a los miembros del canal, una vez más. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Y pues, eso sería todo por parte del día de hoy. Espero les haya gustado el video. Dejen su like, comentarios, suscríbanse si no lo han hecho. Les sale gratis y por mientras yo me despido. Hasta luego. Échenle ganas.